quiero enseñarles esto antes de irme. Sí, al momento de lavarnos los dientes, tenemos que utilizar poca pasta dental. Sí, tenemos que utilizar poca pasta dental porque las pastas dentales tienen flúor. Y el flúor es una neurotoxina. Sí, entonces tenemos que en su cepillo de dientes, tenemos que ponerle una pizquita de pasta dental, ¿sí? Estamos, así van a ser ustedes más sanos y saludables, ¿sí? Entonces, recuerden, en su cepillo de dientes, ¿cuánta pasta dental voy a poner? ¿Mucha o poquita? Eso, poquita, ¿sí? Tengo que poner una pizquita de pasta dental, ¿sí? Estamos muy bien. Ahora, asimismo, recuerden, antes de dormir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer antes de dormir? Apagar él. Sí, tengo que apagar él. Tengo que apagar el celular. Eso, tengo que apagar el celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el celular causa radiación electromagnética. Y ustedes se pueden enfermar, ¿sí? Entonces, recuerden, apagar el celular antes de dormir, de esa forma van a ser más sanos y saludables, ¿ya? Sí, niños, sí, ¿entendieron? A ver, vamos a ver si entendieron la lección de hoy. Vamos a ver. Sí, aprendimos. Sí, profe. Sí. Enrique. Enrique, sí aprendimos. Tenemos que poner mucha pasta dental o poquita. Poquita, porque si no se nos pueden caer los dientes. Poquita, poquita, poquita. Muy bien, porque si no. Comer pocos dulces, porque hacen mal los dientes. Eso, muy bien. Sí, muy bien. Tengo que utilizar poquita los dientes. Eso, muy bien. Tiene que utilizar poquita pasta dental, porque la pasta dental contiene flúor. Sí, contiene flúor, que es una neurotoxina y eso puede causarles pérdida de memoria, fatiga, inclusive algunas enfermedades, ¿sí? Sí, otras enfermedades, ¿sí? Entonces tienen que evitar la ingesta de flúor, ¿sí? Estamos, y cuidado con tragarse la pasta dental, ¿sí? Eso no tienen que hacer, ¿sí? Estamos, ya, muy bien. Y bien, eso sería todo, dear students. Quiero felicitarles a todos. Y que tengan unas felices vacaciones. Chau, chau. Hasta pronto. Sí, ahora sí, me voy a seguir estudiando. Hoy les cuento que me inscribí a un curso de guitarra y voy a aprender cómo tocar guitarra. Hasta pronto, dear students. Chau, chau. Los niños deben aprender cómo pensar, no qué pensar. Margaret Mead. Ahora vamos con esta frase. Vamos con esta frase célebre. Antes de hablar, los niños cantan. Antes de escribir, dibujan. Apenas se paran, bailan. El arte es fundamental para la expresión humana. Felicia Rashad. ¿Sí? Muy bien. Sí, entonces, este mensaje igual les quiero dar a ustedes para que en estas vacaciones ustedes sigan cantando, sigan dibujando, sigan bailando, ¿sí? E inclusive pueden aprender a tocar un instrumento musical, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? O si no, también ustedes pueden aprender otro idioma, ¿sí? Hay muchos idiomas, ¿sí? Sí, es un mensaje de parte de Cambridge para ustedes. Yo les voy a interpretar a continuación, ¿sí? Hello, my name is Evelina and I would like to congratulate you on the day of receiving your certificate. Dice, hola, mi nombre es Evelina y me gustaría felicitarles el día que ustedes reciban sus certificados.
I'm in Cambridge right now, in this beautiful room in one of the colleges in Cambridge. Estoy aquí en la Universidad de Cambridge, en esta hermosa habitación, en una de las facultades de la Universidad de Cambridge. I work at Cambridge Assessment English, and we're very proud to be helping people like you learn English. Yo trabajo aquí en Cambridge English y estoy muy orgullosa de ayudar a la gente a aprender inglés. I'm similar to you. When I was a little girl, I started learning English in my home country. Yo soy como ustedes. Cuando yo era una niña, yo igual empecé a aprender inglés en mi ciudad natal. And actually, this is one of the books I used. It's very old, but it helped me get started. Y realmente, este es uno de los libros que yo utilizo. Es muy antiguo, pero me ha ayudado mucho. And English has helped me a lot in my life. It helped me go to a university. Y el inglés me ha ayudado mucho en mi vida. Me ayudó a ir a la universidad. And it helped me get a job here at Cambridge. Y también me ayudó a conseguir un trabajo aquí en Cambridge. So it's really important to be able to prove what you can do in English. Así que es muy importante saber qué es lo que puedes tú hacer con el inglés. You should be really proud of what you have achieved. Ustedes deben sentirse muy orgullosos de lo que ustedes han logrado. Learning English is not easy, but it's really valuable to speak English. Aprender inglés no es fácil, pero realmente es muy valioso en estos tiempos. Well done. Muy bien. Thank you also to your teachers who have helped you get here today. También quiero agradecer a todos los profesores de inglés calificados de Cambridge que hacen posible que ustedes estén aquí en esta ceremonia virtual. And also to your parents and your family who support you as you learn English. También quiero agradecer a los representantes, a los padres de familia, todas las familias que han ayudado a sus hijos en casa. Well done once again. This is really just the beginning of your English language learning journey. Muy bien, una vez más. Este es solo el inicio, solo el principio de su viaje en el aprendizaje del idioma inglés. Congratulations and enjoy today. Felicitaciones y que disfruten el día de hoy. ¡Felices vacaciones! Y bien, miren, ¿quién se está despidiendo aquí? ¿Quién se está despidiendo aquí? ¡Sam! Sam. Goodbye. Eso, muy bien. Goodbye, Nico. De mi parte, un placer haber sido su profesor. Les aprecio muchísimo a todos. Fueron unos excelentes estudiantes. ¿Sí? Y muchas gracias por todo, dear students. Mis mejores deseos y
today. Bye, dear students. Thank you, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho, teacher. Muchas gracias. Algo quería decir. Nos vemos en Nueva York. Nos vemos en Nueva York, muy bien. Bien, Camila, ahí vamos, active su micrófono, Camila. Camila quiere decir algo, a ver, active su micrófono, Camila. ¿Qué quiere decir usted? Vamos, active su micrófono. Gracias, Nathan, por todo lo que nos ha enseñado. Le agradezco mucho y le quiero. Ah, muchísimas gracias, Residents. Muy bien, ¿alguien más? ¡Un abrazo! Muy bien, muchas gracias, Camila. Un abrazo también. Muchas gracias. ¿Alguien más también quiere hablar? A ver, vamos a ver. Hace la manito quien quiere hablar. ¿Sí? Ya, a ver, vamos. Vamos, Dira. Muchas gracias, profe, por dar esos estudios de siempre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Que se cuide. Muy bien, muchas gracias, dear student. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Mía? Teacher, le deseo felices vacaciones y también muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y aprendimos también pocas cosas. También vamos a pasar por varios grados. No nos tenemos que quedar en el propio grado que estamos. Tenemos que pasar varios grados y así vamos aprendiendo. Pero le deseo muchas gracias a usted. Muy bien, Mía, muchas gracias por sus palabras. I really appreciate it. Muchas gracias, Montserrat. Montserrat Guaspur. Montserrat. Gracias, que Dios le bendiga y que le cuide mucho en estas vacaciones. Que Dios le bendiga mucho y que pase felices vacaciones. Muchas gracias, Montserrat. I really appreciate it. Juan Daniel. Alicen, yo voy a hablar, Alicen. Yo le agradezco muchísimo por la paciencia que tuvo con mi hijo, por los llantos que tenía con usted. Y le agradezco mucho, Alicen, que Dios le bendiga y que pase unas lindas vacaciones, Alicen. Gracias por la paciencia que tuvo con mi hijo. Muchas gracias por sus palabras. Un placer. Me alegro mucho que haya sido una etapa de aprendizaje igual para su hijito. Qué bien. Un placer realmente, un gusto. Haber tenido esa paciencia con su hijito y sí, mis mejores deseos. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Doménica Orozco. Vamos, Doménica. Que tenga día de vacaciones, que le vaya bien en su viaje. Ya, muy bien, Doménica, muchas gracias. Matías. Matías Quito, do you want to speak? Gracias, teacher, te quiero mucho. Ah, muchas gracias, I really appreciate it. Muchas gracias, Matías, thank you very much. Esteban Ochoa, Esteban. Iván.
Eric Tarco. Eric Tarco, you want to speak? Muchas gracias, teacher, por haber enseñado todo. Sí, muchas gracias, yes. I really appreciate it. I really appreciate it. Thank you very much. Zulaya Natoa. Zulaya Natoa. Scarlett Valla. You want to speak? Yo podría decir otro. Scarlett, vaya. ¿Quiere hablar? Vamos. Vamos, Scarlett. Vamos, después. Profe, le queremos mucho. Muchas gracias. Profe, profe,